que tenemos una fuente en reposo y emite con determinada frecuencia. Veremos que el frente de onda avanza en esta dirección y si miramos de perfil, graficando las variaciones de presión, tendremos que cada línea representa un máximo. Al igual que veríamos el oleaje avanzando en el mar, vamos a tener la distancia entre las dos crestas en la longitud de onda. Las ondas de sonido no pueden verse como las ondas en el agua, porque son longitudinales. Similar a un choque en cadena en la ruta. Las partículas oscilan, es una perturbación que en vez de ser transversal, como las ondas superficiales, en valga la redundancia, en la superficie de un líquido, se observa que sube y baja. Sin embargo, en una onda longitudinal, la vibración se propaga en esta dirección y también es paralela al eje, a la dirección de propagación. Aclaro por qué. No quiero que se malinterprete, estas líneas. Estas líneas avanzan. Entonces, imagínense que sale una línea por segundo. Una línea. Entonces, si yo me quedo quieto, ¿cuántas líneas por segundo golpean la fibra? 5. Por segundo, ¿eh? Salió una por segundo. Una por segundo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Imagínense que todos los días mi amigo me manda una carta y vives 20 cuadras para allá. Entonces, me llega una carta y al otro día me llega una carta, todos los días a la misma hora. Pero claro, acá estamos en Avellaneda. Tal vez me quiere mucho. ¿No? Tal cual, no me doy cuenta todavía. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Mi amigo me manda una carta por día desde Caseros. Y acá estamos en Avellaneda, hay bastante distancia. Pero ¿qué pasa? Yo me voy a ir acercando poco a poco, voy a ir caminando a Caseros. Pero voy a ir, un día me acerco un poco, otro día me acerco otro poco, otro día... Entonces, ¿qué pasa? Día tras día me voy acercando. Pero claro, él no se entera y yo voy interceptando la carta en el momento, porque tengo como las aplicaciones del Mercado Libre y demás que te dicen dónde está tu pedido, lo busco y le aviso, no, che, búscame que estoy acá. Entonces, mi amigo manda una carta por día. Entonces, cuando yo la recibo, imagínense que las cartas vienen también en transporte muy lento, vienen en caracol o en bicicleta, a baja velocidad. Entonces, cuando yo recibo la carta, acá hay otra carta que está viniendo y acá hay otra carta que está viniendo. Vamos a suponer que el transporte es muy lento y dura 5 días. Entonces, si yo me quiero enterar antes, estoy ansioso, no quiero enterar, quiero ver si, ¿cuáles eran las intenciones de mi amigo? ¿Qué hago para recibir antes las cartas? Me acerco, entonces la frecuencia, ¿va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar y el periodo de espera, que es inverso, exactamente. Así funciona Doppler. Así funciona Doppler. Es decir, si tenemos sonido que incide en esta, que se propaga en esta dirección hacia mí, si yo me acerco a la fuente, sube la frecuencia de la perturbación que percibo. Y si me alejo, baja. ¿Por qué? Bueno, en el ejemplo de mi amigo y las cartas, cada vez la carta tiene que recorrer más distancia. Entonces, no solamente tenemos que el intervalo, porque mi amigo manda una por día, más el plus que tiene que viajar. Porque si yo, en vez de Avellaneda, me voy a Bernal, tiene un tramo más. Entonces, además de la diferencia que tarda en mandar cada carta, le tengo que poner un plus por el corrimiento. Y no tenemos la misma expresión para las fuentes y los observadores en movimiento. Aquí, el receptor de la carta está en movimiento. Entonces, sin importar quién se mueva, sí se va a cumplir algo. Si el par se está alejando, sin importar quién se mueva, la frecuencia recibida es menor.
Pero si por alguna razón se acercan, sin importar quién se mueva, la frecuencia recibida es mayor. Pero no hay simetría. Si la fuente se mueve, tengo que usar una ecuación. Y si el observador se mueve, el receptor, tengo que usar otra ecuación. Entonces no puedo calcular todo con la misma fórmula. Sí puedo recordar que si se están acercando, el que recibe, recibe más frecuencia. Sí, eso sí. Pero tengo que elegir la fórmula de alguna de estas cuatro. Entonces, fuente en movimiento. Si se aleja, la frecuencia percibida es la frecuencia emitida por este factor, donde B a secas es la velocidad del sonido en dicho medio. Y acá BF es la velocidad de la fuente. Ahora, si se acercan, la frecuencia percibida es la emitida por este factor. Y lo mismo con el receptor en movimiento, tenemos estas expresiones. Ahora, si se mueven los dos, hay que acoplarlos, hay que acoplarlos. Exactamente. Y se mueven los dos. Creo que la B era velocidad. La B grande es velocidad del sonido. Vamos a ver el caso en el cual B1 es la velocidad de la fuente. Y B2 es la velocidad del receptor. Ahora, me olvido del receptor. Quiero saber qué frecuencia hay acá. Lo tengo a Roberto. ¿Qué frecuencia percibe Roberto que está quieto? Este se acerca. Entonces, bueno, si tengo desde la perspectiva de Roberto, ¿es fuente o receptor en movimiento? Si Roberto está quieto y es el receptor. Perfecto. Así que vamos a encontrar la primera, que la voy a llamar F1, que es la frecuencia medida desde un punto en reposo, ¿no? Sí. Es la frecuencia que emite el emisor y fuente en movimiento acercándose al destino, al receptor. Acerca, acá. Es B sobre B menos la velocidad de la fuente, que es B1. Muy bien. ¿Esto qué es? La frecuencia que percibe Roberto. Que está aquí. Ahora, imagínense que esta es la misma que emitió o ya está modificada. No está modificada. Ya está modificada. Encima ahora, alguien, imagínense que era de 500 Hz. Ahora, como este se mueve, Roberto escucha 510. Y ahora viene Héctor y Héctor se mueve hacia allá. ¿Quién escucha la frecuencia más alta? ¿Roberto que está quieto o Héctor que va en contra de la velocidad de propagación? Tal cual. Entonces, ¿qué usamos para Héctor? ¿Cuál es la que alguien emitió? Porque a él no le importa quién la emitió. Ve que hay una perturbación cuya frecuencia es 510 que viaja hacia allá. Bueno, pero ¿por qué quedó de 510? Porque la fuente que la emitió estaba en movimiento. Entonces, la frecuencia percibida desde el reposo es 510. Así que, para nosotros, la frecuencia emitida desde el punto de vista de Héctor es 510. Así que F2 es F1 por, bien, ahora sí, receptor en movimiento acercándose. Es B por B más la velocidad del receptor. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿F está acá? Sí, está yendo para allá. No, lo dije mal. ¿No es B más B0 dividido B por F? Sí, arriba es B más. Bien, utilizamos
la frecuencia, velocidad del sonido, más la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido. Pero fíjense que desde el punto de vista de esto, la frecuencia emitida ya es F1. Pero F1, ¿no es esto? Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos sustitución? En vez de poner F1, ¿qué podemos poner? F, tal cual. B menos la velocidad de la fuente por la velocidad del sonido más la velocidad del receptor sobre B. Este se va con este y vemos que la frecuencia 2 es la emitida inicialmente por la fuente en movimiento por B más la velocidad del receptor sobre B menos la velocidad de la fuente. Es la que está en la guía. Pero yo no recomiendo porque uno se... ¿Sí? Ese eso lo pueden